leyenda de los dobles, Bulma Cóndor. Ustedes me conocen y me han visto arriesgar mi vida sin razón alguna. Queso para nachos. ¡Arriésgate conmigo! Hermoso Hawái, donde trataré de hacer la acrobacia máxima. Advertencia, la acrobacia máxima puede evitar que camines, respires y parpadees. Ya es hora, Gunther. Toda mi vida he esperado este momento. Voy a hacer una acrobacia con Bulma Cóndor. Solo habrá dos concursantes que competirán en el rally aprobado por Boom. Y el ganador viajará con todo pagado a Hawái para la acrobacia máxima. El concurso empieza cuando se escuche el cóndor. Yo ya estoy listo. ¡Wow! ¿De dónde sacaste los teléfonos, Kik? Salven a las ballenas. Ahora solo tengo que esperar la llamada del... ¡Gunther! ¡Está sonando! ¡Felicidades! ¡Eres el segundo ganador! ¡Ganaste la oportunidad de hacer la acrobacia máxima con Bulma Cóndor! ¿Eh? ¿Sabes que no traemos paracaídas? ¿Paracaídas? ¿Quién necesita paracaídas? ¿Quién será el otro ganador? ¡Boom, Mac! ¿Qué cosa? ¡Hawái! ¿Por qué estoy en tu fantasía? ¡No me toques! Renuncia, Brad. No ganarás. Ni siquiera te gusta Bulma Cóndor. Ni siquiera conozco a Boyd McBingo. Pero voy a ganar y me iré a Hawái. Soy más grande, alto y más fuerte que tú. Es cierto, Kik. Brad es todo eso y... además, nada amable. ¿Mani? ¡Ah, qué amable! ¡Ah! ¡Ríndete, loser! ¡Porque el Brad vencerá! ¡Las chicas hawaianas ya me esperan! ¡Casi escucho sus gritos! Sí, pidiendo ayuda. ¡Bravo, Gunther! ¡Come algo! ¡Ah, gracias! ¡Yo...! ¡Ah! Rally y banderín más largo de la vida aprobado por Boom. ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos al evento de concurso Meadowbrook! ¿Butowski versus Butowski? No hemos tenido una competencia entre hermanos desde el concurso de bikinis de las gemelas Chicarelli. Video censurado por las buenas costumbres. Bien, amigos, Boom aterrizará en un minuto sobre esta piscina llena de queso Gouda. ¡Suéltame, nena! ¿Bulma Cóndor en persona? ¡Cacá, fanáticos! ¡Uch! Pensé que el Gouda era un queso suave. ¡Un aplauso para Bulma Cóndor y sus acrobacias! ¡Esto no es una acrobacia! Esta acrobacia va a demostrar quién es tan extremo para la acrobacia máxima. Advertencia, la acrobacia máxima puede evitar que silbes, comas o uses tus fosas nasales. Seamos honestos, una acrobacia no es una acrobacia si no se arriesgan las fosas nasales. Tienes razón, Boom, tienes razón. Ahora las reglas. Anunciador, trae mi pantasombrero. En cada lugar hay dos tarjetas que dan la siguiente ubicación. Hay que volver con las tarjetas y esta rueda de skateboard. La última pieza de mi skateboard, Betsy, que ahora está hecha pedazos en el fondo del Gran Cañón. Como la Betsy real. Como sea, crucen la meta con esto y sabré que están listos para la acrobacia. No saben cuántas pruebas pasarán ni cuál los llevará a la rueda. Y no sigan a este coro de angelitos porque ya se van. ¡Suerte! Este sombrero se destruirá en... ¡ya! Gunther, haz maletas. Vamos a Hawái. ¡Hurra! ¡Manny! No, no, no soy tan bobo como... casi no tienen sal. ¡Todos a bordo del Brad Express! ¡Servicio continuo a Hawái! ¡El rally comienza! Cerdódromo de Meadowbrook. ¡Ay! ¡Se viene una foto de la playa! ¡Luce!
pista. ¡Kawaii, aquí voy! Yo haré la acrobacia, Brad. ¡Cuidado con el fango, loser! ¡Viva yo! El que mal actúa, mal acaba. Mira hacia arriba. Clásico, Boom. Clásico. Horace, Panty, uno de ustedes dos vendrá conmigo a Hawái. Así que prepárense para hacer trampa. ¡Haré una foto de la playa, loser! ¡Ay, no, amigos! Parece que el hermanito tendrá que empezar otra vez desde el principio. Esperaba que dijera eso. Campo de práctica de golf. Perdón, Brad. ¿Perdón? ¿Quieres ir a Hawái o no? ¡Claro que quiero, pero esas bolas me lastiman! ¡Igual que mi puño! ¿Qué te dije, Brad? Las trampas nunca... ¡Ay! ¿Qué decías, loser? ¿Ahora dónde? No es el mejor momento, Gontre. Kick, no sé cuál es el traje que usas el viernes. Ya me voy, Gontre. ¡Me espera otra tarjeta! Recuerda, Kick, es por Boom McCondor. ¡Vengan, patos, 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 patos! Cuatro tarjetas. Y me faltan cuatro. ¡Intenta de nuevo, loser! ¡El pan está de moda! Espero que aún tengan hambre. ¿El pico de la viuda? Aún lo pierdo. Bien hecho, Gonzer. Ve a la estación. Estoy a punto de ganar. De pistaches para celebrar. ¿Brad? ¡Gonzer, no! ¡Tenemos un ganador! ¿Y tú por qué bailas? Yo soy el que irá a Hawái. ¡No iré yo! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Felicidades, mi sejudo amigo! ¡Vas a ir a Hawái! ¡Y seremos socios en la acrobacia máxima! Advertencia, la acrobacia puede impedir que sonrías, pienses libremente o sigas viviendo. ¿Qué? Yo no quiero hacer ninguna acrobacia. Quiero ir a la playa con las chicas. Voy a ser claro, chiquillo. Si no hay acrobacia, no hay premio. Bueno, entonces haré la acrobacia. Hasta luego, loser. Las trampas siempre ganan. ¿Bajar el volumen? Sí, seguro, Brad. Qué gusto que mamá te hiciera traerme a Hawái. Pero no debería ser así. Como dije, Brad, las trampas nunca ganan. ¡Cacó! Hola, ¿qué tal? ¿Boom McCondor? Te he visto que estás mirando. ¿Quieres intentar la acrobacia? ¡Cacó!
tener un récord en el libro mundial de lo increíble es importante para todos los dobles de acción. Mike Motocross se rompió más huesos en un solo choque. Rock Callahan dejó la marca más larga. Billy Stumps con el mayor número de neumáticos en el aire. Y ahora, Kip Putowski romperá el récord de más saltos consecutivos en una sola rampa. Si pudiéramos averiguar la manera de no chocar, queda un día de práctica. No sé cómo hiciste para que el del libro volviera después de la última vez. ¡Ay, qué horror! ¡Ando! ¡Yo jamás volveré! Pero el fracaso es solo el combustible del éxito. Y nada me impedirá entrar al libro de lo increíble. Algo no está bien. Llegó el primo Kyle. ¡El primo! ¡Kyle! ¡Sorpresa! ¡Soy yo, el primo Kyle! ¡Tal vez no nos haya visto! Hola, ¿qué están haciendo aquí? ¡Ah! ¿Desde aquí se ve mi camper? ¿Te vas a estrellar? ¿Me das tu vida si mueres? Quiero pepinos. El fracaso ha llegado justo antes de la victoria. Oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué te alejas? Me gusta el juego de rol. ¿Vas a hacer acrobacias? No, ya no. ¿Por qué no, eh? ¿Recuerdas tu última visita? ¡Ay, qué horror! ¡Ando! ¡Yo jamás volveré! Upsi. ¿Entonces vas a renunciar? No, solo lo pospongo. Eso es lo que hago. Bien, entonces puedes ver mis marionetas y mis trucos de magia y mis videojuegos. ¡Y mucho más! Ok, haré la acrobacia. Genial, puedo hacer, aunque no importa, porque me quedo el fin de semana. ¿Todo el fin? ¡Todo el fin! ¡Todo el fin! Adiós, mamá, te extrañaré. Pórtate bien, cuídate mucho. Hola, amigos. ¿Qué vamos a hacer, Kick? Haremos la acrobacia. Necesitamos un plan. ¿Por qué susurramos? Plan A, ignorarlo. ¿Comen pavo ahumado? Yo sí, una vez me acabé la carne y solo quedó toda la grasa. La miel es vómito de abeja. ¡Un tornillo! ¡Qué bien que lo encontré! ¡Alguien pudo lastimarse! ¿Qué crees que usaron para pegar a Humpty Dump? Yo digo que fue cinta adhesiva. Si los perros sudan por la boca, ¿para qué tienen axilas? ¿Por qué las cosas redondas tienen cajas cuadradas? ¿Ha notado que la gente siempre conduce sobre las calles? ¿Se dice Illinois o Illinois? Kyle, si vas a estar con nosotros, tienes que guardar mucho silencio. ¿Entendido? Entendido, no te preocupes por mí. Yo me voy a callar, callado como ratón. No me vas a notar. Es más, huele a palomita. Tú tranquilo, Gunther. ¡No estoy! ¿Y por qué tiemblas? ¡Yo no tiemblo! ¡El coche no aguanta! ¡Me está a punto de explotar! ¡Upsi! ¿Sabes qué es raro? Si lo ignoro, no estará aquí. ¡Soy alérgico a las abejas! ¿Tú oyes algo, Gunther? No oigo nada. ¡Me gusta la miel! Solo tú y yo. ¡Pero no los piquetes! ¡Solo nosotros! ¡Los tres! Sin nada que nos distraiga. ¿Las abejas son alérgicas? Nada que nos distraiga. Yo creo que al maní. Sin nadie que me impida practicar mi acrobacia para ese gran libro. Quiero crema de maní. No, Kik, nadie. Pero cremosa, porque si no se me queda entre los dientes. ¡Ya no lo soporto más! ¡Ah! Supongo que a él tampoco le gusta la crema de maní. Esto no está funcionando. Qué mal que arruinaras la acrobacia, Gunther. Con esto te sentirás mejor. ¡Tarán! Creo que fue suficiente. Espera, Kik. Kyle solo quiere ayudar. Y tal vez las marionetas me alegrarían. Psst, yo lo distraigo mientras tú practicas. Plan B, distraerlo. Pues, si crees que te sentirás mejor, entonces... Están a punto de ver la mejor historia de amor de todos los tiempos. Lo retiro, Kik. No quiero ver marionetas. ¡Kik! Presentando a la encantadora. Es por Kik. Solo finge que te gusta. ¡Lady Lala! ¡Es hermosísima! ¡No te me acerques! ¡No toques a la dama, ¿entendiste? ¡Yo te salvaré, Lady Lala! Ya puedo practicar.
¿También tú, Gunther? Tranquilo, que yo seré Gunther. Haré lo que tú quieras. Haremos tu acrobacia juntos. ¡Jamás! Trabajo solo. ¡Yo seré tu asistente! ¿Soy el asistente de Kick Butowski? Es el representante del libro de lo increíble. Ajá, ¿vendrá mañana? Ajá, última oportunidad de entrar al libro. Bien, muy bien, me gustan los gatos. ¿Maldijo? Oí lo que dijo. Me gustan los gatos. Plan C, extraerlo. No veo ningún casco de repuesto, Kick. ¿Seguro de que está aquí? Porque no puedo encontrarlo. Sigue buscando. Aquí está. No, esa es una bola de bolos. Sigue buscando. ¡Así! ¿Dónde está? Fue increíble. Tuve que caminar con los calcetines en las manos. Oye, ¿a dónde vamos? Nunca he entrado a una fábrica abandonada. Una vez un perro se comió mis frenos. Pero sus dientes seguían chuecos. Otro día, una señora me dio un dulce que sabía a bozo. ¡Oh! ¡Eres imparable! ¡Regresa! ¡Estoy hecho de metal! ¡Oh! ¡Oh! Solo era una pesadilla. Solo está ahí, durmiendo, como un bebé. Un momento, si él está durmiendo, debería vestirme. Sin mí, ¿o sí? Porque ya estoy listo. Quería despertarte, tenemos un día importante. Paso, 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 paso. Cepillar, cepillar. Lavo, lavo, lavo. ¿Cómo? Yo. ¡Contesto! Asistente de Kick Butowski aquí. Ajá, ajá. ¿Qué? ¿Sí? ¿Vendrá antes? ¿Antes? No es problema, practicamos y Kick está más que listo. Traigo calzoncillos nuevos. ¡Adiós! Kick, era para ti. Kick. Tengo que practicar. ¿Y qué estamos esperando? ¡Dingo! ¿No deberíamos practicar? Yo tengo que practicar. Tengo que deshacerme de él. ¿Sabías que Pie Grande sí existe? Lo vi en un espectáculo. ¡Ay, la arena está hecha de peces! Estación de tren. Estación de transporte a estacionamiento. ¿Ya llegamos? Amigos, Vladek y Sergei. ¡Hail, Niat! Lady Lala y yo te trajimos un globo. ¡Ya! ¡Basta! Yo solo quería practicar mi acrobacia en paz y gracias a ti no entraré a ese libro. ¡No, no! ¡Kyle, sácanos de esto antes de que el representante... ¡Qué pérdida de tiempo! Y todo para enredarme en el fracaso. Así lo marcaría, pero no alcanzo el bolígrafo. Kick, me siento un poco responsable por tu fracaso. Ah, no, yo no fallaré. ¿Qué crees que estás haciendo? Haremos esto. ¿Dijiste, haremos, Kick? Eso fue lo que dije, Kyle. ¡Kick, estamos haciendo tu acrobacia! No antes. Temo que viajar enredado con hilo te descalifica de entrar en el libro de lo increíble. Pero aún así... ¡Kick, rompiste 3 docenas de récords al hacerlo! ¡Nunca vi nada igual! Bueno, Kyle, hora de irnos. ¡Wow, Kick! ¡Estás llorando! ¡Nunca te había visto tan feliz! Seguro que no, Kyle. ¡Adiós, Kyle! ¡Cuídate mucho, amigo! ¡Pórtate bien! ¡Hasta la vista! ¡Sayonara! ¡Goodbye! ¡Ay, sopas!
Y así vivieron felices y comieron perdices. Claro, sin pedazos de crema de maní. El fin. ¿Y? ¿Les gustó?